Ramoncito recordaba recién que hace 10 años la conoce. Yo hace 40. Encontré hace poquito una foto, Marta, tengo en esa foto 16 años, una revista oral en el Jockey Club de Corrientes, yo diciendo mis versos. Recuerdo bien una poesía a mi mamá, dedicada a mi mamá. Me costaba mucho expresarle mi cariño a mi mamá. Sin embargo, a través de esa poesía le dije cuánto la quería. Y bueno, Marta está al lado mío, está como secretaria de la revista. Y fue un momento maravilloso compartir con ella. Y de ahí en más, nunca me soltó la mano. Han pasado los años, han pasado los momentos. Hemos pasado diferentes etapas en esta vida y siempre el nombre de Marta estuvo presente. Imagínense ustedes lo que significa hoy en día para mí llevar adelante el grupo literario que comenzó siendo Té con Palabras y hoy es Marta de París. Permanentemente Martita en nuestro corazón y en nuestro recuerdo para toda la vida. Y bueno, yo también traje mis regalos. Vengo en representación de la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, que ha declarado de interés este libro que hoy se presenta. Permiso, Marta. En nombre del presidente de la Cámara de Diputados, que es el doctor Pedro Casani, hago entrega. Esta es la declaración de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, con todo el afecto y todo el cariño que todo el pueblo de Corrientes siente por vos, Martita. Hago entrega de este libro que se llama Un Camino de Plata. Nuestra fiesta nacional del chamamé cumplió este año 25 gloriosas ediciones. Comenzó un poquito antes porque comenzó en 1985 y con algunas pausas llegamos este año con la frente bien alta y el chamamé bien posicionado no solo en el país sino en el mundo. Tuve también el honor de participar en este libro con la selección de algunos trabajos, así que Martita, para todo el grupo va nuestro obsequio. Bueno, a mí me gusta que la poesía vaya siempre junto con algo muy afectivo y que venga del corazón, ¿no? Y este grupo, como decíamos, comenzó llamándose... Vamos a abrir la bolsa. Comenzó llamándose Té con Palabras, ¿no? Nuestra primera reunión la hicimos alrededor de las tazas de té y una selección de té exquisita de las cuales se ocupó de llevarnos la señora Sonia aquí presente. Y dije yo, bueno, algo tiene que quedar de recuerdo. Una pequeña bandeja con una taza que lleva un fragmento de un poema de Martita y dice Grupo Literario Marta de París. Y a todos nuestros invitados, de todo corazón y con mucho cariño, entregamos este presente que hoy le entregamos a la reina mayor de nuestro corazón, que es Marta.